¿Por qué no funciona? Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Elden Ring, ¿no? Me está funcionando. ¿Por qué? No lo sé. Ahí está, joder. No me funciona el musicote. Wow, hoy tengo unos pelos también de loco, ¿eh? O sea, ya los tenía y hoy los sigo con ellos. ¿Qué tal estáis? Hoy es un día grande. Bueno, mañana es un día grande. Mañana. Me empieza la hora de verano. Y voy a dedicarle más tiempo al TikTok, chavales. Así que si me queréis seguir en TikTok, os lo agradecería un montón, ¿vale? ¿Qué iba a decirse? Pero voy a cambiar el título, ¿vale? Del streaming. Porque... Y si toca mazmorreo. Que abrir tu streaming y se me ha olvidado cambiar el título, cambiar la notificación y cambiar todo, ¿eh? Mazmorreo. Ah, ni me lo voy a currar más, la verdad. Que le den al clip ahí. Vamos a darle. Ay, porque ayer nos tocó un día un poquito de chill, un poquito de esporasao. Uy, voy a quitar la música ya. De explorar la nueva zona del mapa, ¿vale? Y hemos ido descubriendo varias mazmorras, ¿vale? Que hemos estado dejando un poquito de lado con el tiempo, ¿ok? Y hoy quiero redimirme eso. Hoy quiero un poquito de mazmorreo, la verdad. Me apetece. Se me antoja. Joder, estoy chorreando agua ahora, de repente. Ah, vale. Por un lado tenemos, bueno, tenemos las dos ciudades subterráneas, ¿vale? Luego tenemos esta mazmorra de aquí. Las dos mazmorras subterráneas, no sé, porque esos mazmorras es literalmente un mapa nuevo. Entonces es que eso me las quiero hacer yo en un día tal. O sea que de momento tenemos esta mazmorra. Tenemos que tenemos aquí un mausoleo. Aquí probablemente haya un boss. Aquí estamos viendo un pueblo amurallado también. O sea, aquí hay mucha mierda. Pero bueno, vamos a empezar por... Creo que vamos a empezar por el mausoleo, ¿eh? Que hoy se va a complicar la cosa. Porque el otro mausoleo que habíamos encontrado, el de la campanita, fue súper, súper, súper fácil. Pero este ya vimos que no va a estar tan fácil, ¿vale? Que hace explosiones nucleares, el desgraciado. Y una cosa que me di cuenta... ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Qué guapo el efecto del humo, eh! A ver, el champiñón este. Una cosa que me había fijado... si os acordáis, en el último streaming... bueno, el último streaming. La última vez que nos enfrentamos a un musgo, dijimos, va, hay que pegarle al musgo blanco que tiene en los pies. Buah, me he fijado que no es musgo. Son calaveras. O sea, que se mueve por magia, como magia, entiendo que se mueve por magia de nigromante. Voy a cambiarme el arma. ¿Qué arma sería buena para esto? Me pongo un arma de caballería. Puedo usarla. Bueno, vamos con esta, aunque que a total no tengo que hacer daño con ella, ¿eh? De hecho, podría incluso equiparme a full de armadura, porque no tengo que ni rodar, en teoría. Bueno, tampoco tengo una armadura tocha de caballero ahora que lo pienso, ¿eh? No tengo ninguna armadura de placas, así que da un poco igual. Vale. En cuanto caiga... Pedazo área. ¿Veis? Son calaveras, ¿lo veis? No sé si lo apreciáis. Joder, no está funcionando nada bien el plan, ¿eh? Ahí está. Pero habéis visto que son calaveras, así que entiendo que se mueve con magia de nigromante. ¿Y ahora por qué no salta? ¿No tendría más sentido que saltase ahora? Menos. ¡Ah! ¡Uf! Me gusta mucho lo poderoso que se ve, ¿eh? ¿Está? Creo que ya está, ¿eh? Lo hemos derribado. Súper, súper, súper easy.
Vamos a ponernos el arma. Un arma de bien, por favor. Vale, ¿por dónde entramos? Estas barbas son un poco Rastafari, un poco Cthulhu, ¿no? Todo es una zona bastante amplia esta de aquí, ¿eh? Otro mausoleo abierto. Tienes cositas diferentes. Nada, no es igual que el otro, sin una cabeza. Que por cierto, la parte de arriba no parece como una corona. Qué raro esto, ¿no? Los cofres a este es un poquito raro, ¿no? Vale, vamos a dejarlo marcado. Porque estoy escuchando otra vez un montón de ruidos. ¿Hay otro mausoleo acaso aquí en esta zona? A ver, ¿qué marquita le pusimos al otro? Una casa, ¿verdad? Si a este le pusimos una casa, pues a este también le ponemos otra casa. No. Pumba. Estoy escuchando ruidos por aquí por la derecha. No sé si los podéis escuchar. ¡Que hay otro mausoleo! Hostia. Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? Qué bonito el agua aquí, ¿no? Vamos a darnos un volte por aquí a ver si vemos algo. Joder, el farolillo este es súper clave. Pero he dicho, los mausoleos estos, vale, por lore y demás, todo lo que tú quieras, ¿ok? Pero un poco decepcionantes. Y una cosa que me ha extrañado es que este no estaba protegido, ¿no?, por los soldados. Que si os acordáis, el otro que encontramos en la parte de abajo, de Llanto Tormentoso, estaba protegido por unos soldados sin cabeza. Y parece ser que eran soldados que presentaban voluntarios para proteger en la no muerte a los mausoleos. Y los decapitaban. Escudo del cuerno espirilado, ¿cómo? Coño, mira dónde es esto, ni lo había visto, ¿eh? Escala en fuerza, muy bien. Creo que acumulación de hemorragias, menos que este. Pero creo que va a ser un poco este rollo, ¿no? Golpes, mira, de hecho tiene el mismo... Ah, ¿no? ¿No? Golpe de escudo. Este tiene elusión. Escudo pequeño de madera con numerosas astas en la parte frontal. Si se usa de manera ofensiva, dichas astas perforan los enemigos y pueden causar hemorragias. Fue obsequiado a un guerrero sin luz que estrechó lazos con los adoradores de espíritus ancestrales. Aunque el efecto es leve, aumenta la inmunidad, la robustez y la concentración. Entiendo que los espíritus ancestrales son los vikingos estes, ¿no? Esto de espíritus ancestrales me da a entender un poquito, un poco rollo, unos dioses primigenios anteriores a lo que viene siendo el árbol áureo, la voluntad mayor, los dos dedos y toda esta movida que vinieron. Vale, mira, aquí hay una cueva, ¿eh? De momento vamos a esperar por este lateral, a ver qué encontramos. Uy, mira cómo recogen plantitas. Me revienta, me revienta, me revienta. Me hacen un hijo. Mucha peña. ¡Ah! Vale.
¿Vale? Uf, uf. Vale, están los dos medio muertos, ¿eh? Vale, reventado. ¿Cómo se me ha complicado la cosa en un segundo, eh? ¿Qué nivel estamos, por cierto? Es que no sé ni a qué nivel está todavía. Nivel 54. Wow. Al 60 quiero ir a la zona subterránea. ¿Dónde estoy? Vale, sigo por aquí todavía. Pero vamos a explorar por esta parte antes de tirarnos y bajar, ¿de acuerdo? Por lo que veo, toda esta zona está... pensé que ahora sería un pequeño campamento o algo así, ¿sabéis? Están ahí una pequeña expedición y tal. Pero por lo que veo hay un montón de ellos. Y cuando los vi en el río Sofra, me había entendido que sería como una antigua raza extinta. Pero por lo que vemos estamos muy vivos. O sea, que estos señores y sus cultos o lo que sea, siguen muy, muy a tope con sus movidas. Ah, vale, y aquí es para subir. Nada, de momento no me interesa subir. Quiero intentar llegar al lago, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ir por la parte de arriba. Y así si bajamos, y ya que estamos y cambiamos una parte más alta, si la cagamos y tenemos que volver, pues siempre tenemos, ¿cómo se dice? Una mayor maniobrabilidad. Ahí hay algo. Pero no sé si es una piedra normal, interrumpida por un pino, creo que son unas cabras y unas hojas de pino. Vamos aquí. ¿Qué ruido ha sido ese? No vi el oso. Despacito, con calma y buena letra. Estoy escuchando la campana, pero las campanas estoy escuchando de frente. Y hay otro monasterio aquí también. Hay otro mausoleo. ¿A qué distancia es segura de moverme? Estoy escuchando de frente el mausoleo, las campanas, ¿eh? Efectivamente, míralo, otro mausoleo. Joder, pero esto está lleno. Joder, se me hace un poco raro que, por ejemplo, en Velo Tormentoso no hayamos escuchado ninguno. O sea, aquí en Velo Tormentoso ninguno. Y aquí en la península de Velo Tormentoso solo había uno. Y solo había uno aquí. Tenía una llanura inmensa, ¿vale? Y súper protegida. Y lo que me daba a entender que eran cosas raras, ¿no? Y ahora de repente nos hemos encontrado tres de golpe. Tres seguidos. Y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Estoy en un cementerio y no lo sé? ¿O cómo va el tema? Aquí no va a haber nada. Aquí está el oso y punto. Echando otro ruido por ahí. La pregunta es, ¿la cueva puedo llegar desde aquí arriba o tengo que bajar? Hay otro vikingo por ahí. Bueno, la cueva está en esta parte de abajo, seguro. Sí. Vale, entonces nada, de la cueva de momento nos olvidamos. Tiene lobos amaestrados el tío, ¿eh? Vale. Mira, por aquí podemos bajar, ¿eh? ¡Hostia! Vale, mira, esto es otra entrada para la academia. Habíamos encontrado esta puerta de aquí, ¿de acuerdo?
Puerta sur de Radio Locaya, que estaba encantada. Y aquí tenemos la puerta norte. Esta es bastante más impresionante. Este... Ahí tiene sentido porque entiendo que es la primer, sería el camino por el que vienes desde la capital. Dios, tiene sentido que si vienes desde la capital tienes que ofrecerle la vista más impresionante. Vale. Hey, Dean, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida al canal. Me pillas aquí un poquito de exploración. Estoy explorando todo lo que es la parte del Liberna este, de arriba abajo, ¿vale? Para dejarla mapeada la zona y... Estamos jugando así un poquito de chill. Vale. Este hace cositas raras. Tampoco... Este no tiene campana. Ponme la Uchigatana, que me va a ir mucho mejor. Creo que no haga cosas raras cuando me acerque, ¿eh? Así sí que va a hacer cosas. ¡No! Joder. Ahora no rompo nada, ¿eh? Una. Otra. Fuck. Dos. Tres. ¿Qué va a hacer? ¡Va a hacer cosas! Con calma, ¿eh? Esa pierna ya está. Creo que ya está, ¿eh? Este tampoco tenía soldados defendiéndole. Esos son los vikingos aquí al lado. Vamos a dejarlo abierto. Sí, sí, tal cual, full chill. Vale, vamos a abrirlo aquí. Perfecto, segunda marca. Vale, los comehierbas estos. Ok. Es esto aquí, vale. No veo enemigos en principio ahí arriba, arqueros o algo así. Oh, creo que es un pueblo de locos, ¿eh? Creo que es un pueblo de zumbaos como los que encontramos en la península de abajo. Por el color amarillo de las banderas. Y vimos que el color de los zumbaos era... De los tres dedos. Eso. ¿Qué hacen? Mira, 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 mira. Mira, mira. Están haciéndose un bailecito. ¿Por qué hacen estas movidas? ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¡Joder, qué susto me ha dado! A ver, calma. ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Joder, qué! ¡Uf! Me ha dado un infarto, ¿eh? ¡Uf! Flecha embrujada. ¡Dios mío! Casi me muero aquí, ¿eh? Se fue el chill. Ah. ¿Por qué estaban haciendo? Parecían un poco vendimiando, ¿no? Ahí con la... Bueno, vendimia no, que se recoge las uvas, pero digo... Mira, mira, también lo hacen aquí. Están rezando. Una especie de ritual. Es que, lo que no sé, ¿lo hacen porque está lloviendo? ¿Me has dado?
me ha dado nada. Vale, aquí tenemos un pavo como este, ok. No tengo muy claro si, es un, si, si lo hacen porque está lloviendo. Si le están. Si es, de batalla no parece. O si es una especie de venerar. Pero decían que se mantenían alejados de la, del árbol áureo. Que están venerando al, al avatar. Voy a hacer una cosa antes de liar, ponerme aquí a liar tortazos. Hey, ¿viste Vinland Saga? Perdón por no responderte antes, Dear. Que últimamente tengo medio bug el chat y me llegan con un cierto retraso los mensajes. Sí, sí, vi el anime, dices, de Vinland Saga. Sí, me lo vi. Y cabe decir que acabé, uno, acabé muy decepcionado porque al final muchos Vinland Saga, pero nunca se van a Vinland. Y dos, odiaba al protagonista, ¿eh? Con todo mi ser. Un poquito de esgrima. Cinta de grandes cuernos. Me interesa. Lo sabía, confirmamos. No, no, confirmamos, no tienen cuernos. Se confirma no tienen cuernos, era un casco. ¿Os acordáis que lo dije ayer que lo sospechaba? Cinta decorada con un par de cuernos grandes. La portan los guerreros de los adoradores ancestrales. Los ancestrales se mantienen alejados del árbol áureo en espera de nuevos brotes de cuerno. ¿Ves? Pero sin el cambio aquí parece que lo están rezando. Estás. No me ha cogido el otro de puro milagro. Venga, ahora te leo. Ah, entonces mejor no te digo de qué personaje me estoy haciendo una run. Te estás haciendo. Te estás haciendo una build parecida a la del prota. Wow, o sea, a mí en mi parte lo odiaba un montón, ¿eh? Porque me parecía. Para mí el tío me parecía súper tonto. En plan, sí, muy bien, te estás haciendo más mayor, te estás haciendo mujer guerrero. Pero no te estás enterando de nada de lo que deba la vida ni de lo que quería tu padre. Y has abandonado a toda tu familia por una absurda historia de venganza, la verdad. No quiero saber nada de ti. Abur. Buen rollo. Me llega. Llega hasta aquí de ataque. No. ¡Hostia, que sí que llega! ¡Joder! Pero, tío. Tío, estás fuera de tu zona de confort, ¿eh? Pero, ¿hasta dónde me persigue el tío este? No sabía que podía usar caballo aquí dentro. A ver, voy a ponerme la Uchigatana para luchar contra este tío. ¿Ya? ¡Ah, no! ¡Se ha quedado ahí! Pero, tío. Y sí que tiene ganas de bullo, ¿eh? Vale. Ya estoy preparado para pelear. ¿Y qué tal van las dagas en este juego? ¿No se vuelve un poco complicado al tener tan poco rango? Ah. ¡Ah! Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha usado dos veces el conjuro y no me di cuenta.
Pensé que las había esquivado dos y me ha hecho dos veces el mismo conjuro y no me di cuenta. Me lo hizo mientras estaba esquivando los primeros rayos. Volvió a golpear el suelo y volvió a invocar los rayos. Ah, pero si estoy a tomar por lo que dices. Si es de toque ir pegado a los enemigos es difícil, pero aplica muy rápido el sangrado. O es que me dije. Por aquí por el chat ya vi varios que me dijeron que el sangrado está muy roto, Que va, va con wheels de arcano y toda la pesca. Y me dijeron que también, por ejemplo, la doble katana, que está muy bastante chetada por eso mismo, que aplicas muy rápido el sangrado. Y es que tengo un problema con la wheel. Para empezar, es mi primer Souls-like, ¿no? Y quería probar un poco de todo. Entonces me dije, elegí prisionero porque me dijeron, ¡buah! Voy a hacer mi prisionero y de paso así puedo ir físico, ¿no? Con destreza y tal. Y puedo ver las magias, porque me han dicho que están muy, muy impresionantes. Pero el problema, para empezar, por lo que he visto, las magias son un poco me. Y aquí lo que verdaderamente mola en este juego es la fe, que está chetadísima y casi todas las armas que estamos consiguiendo van con fe. Que parece ser que en los anteriores Souls nadie jugaba con fe, porque era un poco mierda. Aquí la han chetado muchísimo. Y luego por otro, tengo el problema de que claro, que estoy haciéndome una build mixta así con magia y no sé qué, pero apenas uso magia porque lo que me mola son los parries. Aunque en este juego no rentan demasiado los parries, pero bueno. Entonces no tengo ahí unas dudas de que igual en algún momento busco la forma de resetearme los talentos y... No, bueno, una gracia. Y miro de rehacerme la Wii porque, no, lo he dicho, no tengo nada como... no tengo ni idea de cómo hacérmela. De cómo combinar lo de los parries con otras cosas, la verdad. Porque lo único que se me ocurre es meter marcano y hacer parries con sangrado. Pero no sé, en algún momento le tengo que dar una vuelta. A ver, pero... Ya tengo que limpiar todo eso. ¡Qué piriz! Si quieres hacer parries, el escudo bueno lo tienes. Sí, eso lo sé, me dijeron que lo único mejor que este escudo... Bueno, no mejor. Igual podría ser más o menos equivalente, sería... Hay un encantamiento y un hechizo que es para encantar el escudo. Y entonces me puedo llevar un escudo mejor... De tal manera que si fallo el parry, me absorba el daño, ¿vale? Y no me coma tanto leñe. Y tener un parry no tan bueno, pero casi tan bueno como este. Aquí voy con la Uchigatana, no me voy a... Calma, un momentito. ¡Ah! Quiero aprender a hacerle parry después del agarre. No me sale el parry después del agarre. Te falta la ceniza. ¡Ah! ¡Es una ceniza! Vale, vale. Yo pensé que era una magia, un encantamiento, una movida. Ah, pues sí. Tarde o temprano lo encontraremos, porque aparte con lo lento que voy, que me estoy mapeando todo el mapa. Y ahora de paso, me cojo esto. Cómo me gusta la ceniza de la katana, ¿eh? A ¿esto qué me dio? Maná. Me da maná, ¿verdad? Porque es azul. Porque runas no me ha dado. Se nota mucho la ceniza en el parry. Hace mucho más fácil parrear y encima puedes hacer parries a magias. Sí, algo me dijeron de eso. Entonces eso igual... Igual seguiría la siguiente mejora que haga. Cambiarme el escudo este y ponerme un escudo mejor. Que me absorba el daño por si fallo el parry. Y ponerme esa ceniza para poder parrear. Qué pereza tener que limpiar todo esto otra vez, ¿eh?
También te digo que los condones. Sí, es que a mí me han dicho varios que. Que parrear no renta en este juego. Porque con los counters son mucho más seguros que el parry y tienes más o menos el mismo resultado. Joder. ¿Dónde estoy? Vale. Me estaba quedando encerrado y no me estaba gustando el tema, ¿eh? Me flipa que se protejan con el brazo, ¿eh? Mierda. Mierda. Mierda, fallé dos veces. Me está poniendo nervioso el otro y no me doy concentrado. A ver. Me quito esto de encima. Y ahora ya puedo hacer parry tranquilamente. Me rompe un montón que me intenta hacer. Que empieza el ataque con la mano. ¡Ey, Calquera! ¿Qué tal? ¡Buenas! Uf. Se pasaba con lo del counter. Sí, a ver, a veces a mí me han salido alguna vez y no lo tengo usado porque la de. Joder, es que no me tiene ningún mérito, porque al final te quedas con el escudo parado y ya le haces la abertura para hacer el cos y yo. Joder, es que esto. Igual too easy, ¿no? Te haces un personaje. ¿Sabes? Te pones armadura de placas tocha, te pones un escudo así con absorción de daño. Y te pones mazo resistencia. Y venga para adelante. Y le salto. Ah, es que el salto de ataque fuerte lo abuso yo un montón, ¿eh? De ponerme a dos manos y hacer así. Es que le bajas la postura súper, súper, súper fácil. Hacía tiempo que no te pillé en directo. Sigues con el Eduardito. Sigo aquí con el Eduardito culón, joder. Que tiene que hacer más sentadillas, ¿eh? Porque se llama Eduardito culón, pero. Está poco thick. Os sentéis, voy a empezar a partir de mañana, ¿eh? Que mañana, como empieza el horario de verano, empiezo a ir al gimnasio todos los días. En vez de día sí, día no. Y aparte, es la vuelta al gimnasio después de estar enfermico. O sea, mañana literalmente voy a morir. Después de una semana sin ir. A ver, ¿cómo gestiono esto? Me rompe muchísimo. ¿Qué me ha hecho? No me lo puedo creer. ¡Qué perra! Oh, pero mira, ahí está, crítico. O sea, de dos de ataques de salto le he bajado la postura, alucino. Si llego a saberlo, les hago ataques de salto antes, ¿eh? De estar parreando. Vale, al tío ese lo puedo atraer. Me fastidia un montón que me lance magias cuando no está de rango. Le haga el hechizo así. ¿Vienes? Vente conmigo. Hostia, que este es el tocho, ¿eh? Que este es el que tiene el de los cuernos mágicos. Vale. Muerto. ¡Oh, no! ¡No quedo muerto! O sea, tengo mucho interés por el lore de estos tíos, ¿eh? A ver si cuando vayamos a la zona de Siofra nos enteramos un poquito más del lore. El deporte es malísimo, el deporte es una mierda. O sea el deporte es lo peor del mundo. Bueno, más que el deporte voy a decir el gimnasio en sí. Es repetitivo, te cansas, te duele todo, luego andas con agujetas. Y luego encima tienes que comer sano. Es una mierda, la verdad. Vale, a ver cómo gestionamos a este tío. A ver, ya lo matamos una vez. Así que todo parece indicar que lo debemos poder matar una segunda. Aunque también lo maté un poco de jajas la primera vez, ¿eh? ¡Ah!
Hay que buscar el culo, ¿eh? Me ha matado con el aire. Literalmente no me ha golpeado. He hecho así un pisotón y me ha matado. Media vida. Ok, me mata de dos golpes. Ese boss me lo sé de memoria. Yo es que, ¿sabes qué problema tengo? Que soy un yonki de los parries. Soy un puto yonki de los parries. Y si un me flipan los bosses a los que... y si no le puedo hacer un parry al boss, me aburre un montón el boss. Porque a mí lo que me gusta de los bosses es aprender a hacer el parry. A ver, que a ver, este señor nunca le he probado a hacer parry porque entiendo con su tamaño y todo que no le puedo hacer parry. Ay, a ver. Vaya tortura, ¿eh? Una. Joder. ¡No! ¡Era crítico! Confirmamos que dos ataques de salto los tumban. Porque si confirmamos, me ahorro un montón de problemas, ¿eh? Y de maná y de todo, la verdad. De hecho, por ejemplo, uno de los bosses que más me gustaron. Espera, ahora te... Uno es el de los puñales negros. Y otro me lo encontré. Era un prisionero que estaba en la llanura de Llanto Tormentoso, pero no me acuerdo cómo se llama. Este porque no se ha caído. ¡No! ¡No! Me han engañado. Joder. Pero tío. Pero. A ver. Vamos a ponernos serios un momento. Gracias. Joder, ¿cómo se me ha complicado la cosa en un segundo, ¿eh? O sea, aquí en el Elden Ring no te puedes relajar. Vas sobradísimo, cargándote de semidioses y toda la pesca, y de repente el más mierdas te explica la cosa en dos segundos, ¿eh? Eso me recuerda, tenemos que llevarle al niño rata las joyas y toda la movida nueva. Y se va a poner súper contento. No, este de dos no, pero de tres tampoco. Hello. Ahora ya no le brillan los cuernos. Es muy rápido con el contrahacha que con el contrahacha, ¿eh? Hacha de quijada. Hacha elaborada con el cráneo de un herbívoro. El arma de los adoradores ancestrales que menosprecian el metal. Oh, menosprecian el metal. O sea, que los adoradores ancestrales básicamente son hippies, real fooders de estos, ¿no? Abraza la naturaleza, abraza el árbol. Esta arma es más bien una maza. Renuncia al borde afilado y utiliza los molares de la bestia para golpear a los enemigos, infligiendo daño por contusión. O sea,
Es un hacha que te corta a fuerza bruta. No es como la llave de espada de Sora. Que se llama espada, pero vamos, que no tiene canto. Que eso te corta a hostia limpia. Vale, vamos a intentar no morir, por favor. Pero claro, si me mata de un solo golpe va a estar complicado, ¿eh? Debería beberme una poti para ponerme full vida. Que yo estaba full vida, soy tontísimo. Tenemos la medusa, pero es que no quiero invocar a LOL ahora. Vale, tengo. Yo creo que mientras me mantenga en el culo. ¡No! Una poti. No. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! Pensé que me iba a hacer un barrido. Tengo que aprender con estas cosas que aún no se me mete en la cabeza. Esquivar hacia adelante y no hacia atrás. Esquivar hacia adelante y no hacia atrás. O sea, es mucho menos probable que me pegue si esquivo hacia adelante porque me pego su cuerpo que si me que si esquivo hacia atrás, que seguramente esté en el, siga, aunque esquivo hacia atrás, no me aleje lo suficiente del rango del arma. Fuck. Vale. En serio, lo de los tíos, esto es un dolor de pelotas, ¿eh? O sea, aquí Miyazaki, me cago en ti. Si querías enseñarme que el tío este le rezaba lo que sea, me parece estupendo, ponme tres. Pero me pongas tropecientos mil, por favor, ¿eh? Te lo pido. ¡No! Quería hacerle crítico, a ver cómo era. Joder, otra vez. Voy a poner a ver si me curo con los ultes. Mira, está aquí loquillo. Sí, que aparte he visto. Yo hice mi bingo ya del E3. He visto a Peña haciendo el bingo. Muy, muy flipada. Mierda. Muy flipada diciendo que iban a anunciar anuncio del DLC del Elden Ring. Me matan. Me matan como no me veo una. Me he quedado literalmente uno de vida. Ahí está, coño. Y me equivoco y no le hago. Vaya, muerte doble nos acabamos de hacer, ¿eh? Ni se te ocurra. Gracias. O sea, DLC de Elden Ring y yo. No es como demasiado pronto. O sea, literalmente, tíos, no ha salido ni hace. Hace menos de 6 meses que ha salido el juego. Pero claro, luego te viene un señor que te dice que un juego de 300 horas se lo ha pasado 4 veces y te dices, pero vamos a ver. Joder, no. Me cuesta un poco pillar el parry este a los vikingos estos, ¿eh? No. A ver. Va a venir con la mano. Ah, no, ahora no vino con la mano. Se me va a matar por la tontería, ¿eh? Porque quería aprenderme el parry. Ahí está. No le he hecho, y lo peor es que no le he hecho parry, ¿eh?
sea, le he hecho el parry, pero no le he hecho el crítico. Joder. Me mata. Ahí está. Para lo grandes que son, son súper rápidos. Uf, vale. Tengo la duda. Antes, no sé si, ni siquiera, no sé si cogí las runas, ¿eh? ¿Cómo ha puesto el tío? Si le puedo hacer parry, me curo al menos. Me pongo nervioso y fallo todos, ¿eh? Ahí está. Curado 100%, lo matamos. ¡Hala! Pues me he tenido que gastar 3 pociones, ¿eh? Con la tontería. Ah, pero las curo. Ah, recupero todas al ser un grupo. Ah, bueno. O sea, gastar pociones como si no hubiese un mañana. Y yo preocupado. Oh. Magia equivocada. Pues esta, nos ponemos esta. Tengo que investigar un día fuera de cámaras lo del bastón, ¿eh? Que tenemos varios bastones que dice que son peros que el que tengo en teoría en stats puras, pero que dicen que nos aumentan los hechizos. Increíble, jugada. Mierda, 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 ¿eh? ¡Ah! Me ha matado. Ah, con lo fácil que es ese, joder, con lo fácil que es. Qué de esquivar. Me he quedado muy cerca y creo que por eso me ha dado. Ese ataque con que pillar un poco de distancia es súper fácil de esquivar. Pero claro, es que fui tonto. Me quedé pegado. Ahora sí me ahorro los 3 de antes. Me quedé pegado y claro. Estando cerca más difícil de esquivar y ya me reventó. Todo por querer curarme con la poción, ¿eh? Farmear la daga me vuelve loco. ¿A qué te refieres con la daga? ¿Farmear la daga? ¡No! 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 ¡Vaya pedazo de perro! ¿Cómo acorraló? Vale, vamos a ver aquí. Para hacer la ronda tengo que fermar una daga y es difícil. ¡Ah! Vale. Pero entiendo que vas con arcano, ¿no? Si vas con arcano, supuestamente no te aparecen mucho más fácil las cosas. ¿Por qué no se ha echado para atrás? Esto tengo que ponerme yo un día a practicar el parry contra estos tíos, ¿eh? Que no lo tengo pillado del todo. Hasta que me lo sepa de memoria, como con los soldados de Godric. Ya me voy corriendo antes de que me vea. Soy nivel nuevo aún. Uf, claro, a ver. Madre mía. Si este tío... ¡Uf!
Si este tío no, no me lo pone en el Pokémon Españita. A Nintendo ya le pueden dar, ¿eh? O sea, a mí que me pongan así. Un Tauro luminoso. Un Tauro Shiny. Es que yo de dagas no tengo ni idea, porque solo conozco dos dagas hasta ahora. Que es la... esta. Ah, bueno, conozco, bueno, conozco varias dagas. Pero bueno, así que entiendo que son buenas es la, esta, la Redubia y la, y la Misericordia. Porque la... esta es un poco meh. Pero no conozco muchas más dagas, la verdad. En 20 minutos me formé 300k de almas, a tomar por culo. Bueno, a ver, eso lo he visto en TikTok. Hay ciertas zonas que es farmear armas. Es, digo, almas es súper, súper fácil. Venga, gente, lo tenemos, ¿eh? Y no he cogido mis almas. ¡Y no me he cogido las almas! Pues este me está costando horrores, ¿eh? Este me está costando horrores. Uy. Venga, vamos a armarnos de paciencia. Paciencia y de armas. Coño, me ha visto el cabrón, ¿eh? Qué rabia me da lo de que el puto juego memorice los botones, ¿eh? Joder, es que le quiero hacer el crítico y no puedo, ¿eh? Madre mía, ejecución literalmente, ¿eh? Mierda. Venga. Solo queda este pavo, ¿no? Joder, así es mucho más fácil, ¿eh? Vale. Venga, va. Igual debería, en vez de encantarme la comaje, igual debería ponerme una grasa de fuego, ¿eh? Igual es más efectivo. Mierda. Y a las armas que le den. Sin miedo aquí, ¿eh? ¡Joder! O sea, me quita más de la mitad de la vida, por lo que veo. ¿Vale? ¿Vale? Vale, o sea, me la hace giratoria entera, ¿eh? Por lo que veo. ¡Corre! ¡Ah! Vale, ¿os acordáis que os dije que esto sería mucho más fácil corriendo hacia él directamente?
mal acercamiento. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Hostia, me quité el arma. Madre de Dios. ¿Vale? Corre, 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 corre. ¡No! Joder, qué mal, mamá, una puta piedra, tío. Es que hay unos bosses muy fáciles y bastante cerca. Joder, pues suerte con eso, Dear. ¡Ey, Cody! ¿Qué tal? ¡Buenas! Oye, conseguí esto, solo te digo el nombre. ¿El qué? ¿El que has conseguido? Para el parry. ¿Qué? ¿Es una de las cenizas? Lo estuve hablando antes y que estaba Diana aquí. De unas cenizas increíbles para el parry. Que seguramente es lo que haga en algún momento si cuando las encuentre. Me buscaré un escudo que tenga 100% de amortiguación de daño y le pongo la ceniza. Sí, eso lo miré. Yo lo que pensé, más que el dorado, poner el parry mágico. Porque el parry mágico, al parecer, aparte... Joder, qué tonto. Vamos a hacer el tonto un poco aquí, ¿eh? He hecho un poquito mucho, por lo que veo, ¿eh? Me han venido todos ahora de repente. ¡No! Dejéis un momento. Vamos a calmarnos un segundo, ¿eh? Ahora os leo, ¿eh? Que se me ha complicado un poquito la cosita. Bueno, la doble kill. Manos, casi. Y lo estoy mirando en plan, ¿hola? ¿Cómo? Y el dorado te da más alcance y, para el parry más timing. Ah, sí, ya sé que... sí, eso lo sé. El que mejor tengo es este. Pero me dijeron que tanto el mágico como el dorado... No son tan buenos como este, pero son mejores que el parry de un... Te hacen el parry mejor que el de un escudo pequeño. Entonces te puedes coger un escudo mediano que te amortigue el daño al 100%,
Para que en caso de que fallese el daño, no comerte tantísimo daño, ¿de acuerdo? Y tener un parry bastante decente. Y bueno, que el parry mágico, eso, que aparte me permitía parrear magias que con este no puedo hacerlo. Venga, va. No sé si debería. Igual debería gastar el mana primero a distancia contra este tío. Intento gastar primero el mana. Porque luego al final. O sea, me estoy subiendo puntos de magia para morir sin gastar el maná, ¿sabéis? Dos y tres. Dios mío de mi vida, no me ha dado porque Jesucristo no lo ha querido, ¿eh? Moverme. Me voy a quitarme esto porque al final. Vale, ya nos podemos poner serios. Bueno. Por favor, señora, déjeme. Vale, ahora ya podemos acercarnos. Vale. Cuando haga el ataque, el próximo ataque que nos haga en vertical, será el momento de acercarse. Este. Uno. Y aquí estamos. Vale, al suelo. ¡No! ¡No! La madre que te parió. Corremos, corremos con calma. Nos acercamos. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Si estaba en el aire. ¿Lo timé mal? Tengo que encantarme esto. Hola. ¡Me caigo por el barranco! Vale. 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 En la próxima que nos haga, nos acercamos, ¿vale? ¿No? No. Dios santo de mi vida, ¿eh?
Vale. ¡Dios! Madre mía, se me ha cerrado el culo cuando he usado el arte del samurái, ¿eh? Así de plano, lo mato ya o me muero. O lo mato ya o me muero yo porque me da un infarto. Joder. ¿Qué es una mierda? Seguramente. De hecho, lo estuve comentando que tengo un problema con mi Will antes también. Joder. No sé qué hacer, no sé qué cojones hacer con ella. Porque me hice esto de la movida mágica y luego apenas uso magia. No noto que hago daño con magia. Me mola mucho más las movidas de fe y lo que me mola son los parries. Y no sé cómo combinar los parries con esto. Porque al final lo que me pasa en muchos combates es que me paso los combates y no uso la magia para nada. Simplemente me la encanto. Y para eso ya tengo, yo qué sé, me pongo una grasa de algo. Lágrima rota del dote mágico. Lágrima rota del dote fulgurante. Hostia, lágrima rota del dote bendito. Joder. Estaba cargadito, ¿no? Esto para hacer las potis. Nadie está, formada lentamente, es lo mismo de los lores, ¿ok? Puede mezclarse en un vial de médica milagrosa, el breje obtiene aumenta temporalmente la potencia de los ataques mágicos. Aumenta temporalmente la potencia de los ataques de rayo y aumenta potencialmente los ataques sagrados. Ok. Ahora, la verdad es que con todo el respeto, incluso la primera vez que jugué el juego, me hice una Will OP. Sí, mi Will es una mierda, o sea eso ya te lo digo yo porque yo como jugador novato ya lo noto. La movida es esta, tengo 30 de inteligencia, 23 de destreza, 17 de aguante, 18 de mente y 27 de vigor. De momento de aguante y mente estoy contento, no veo que necesite más vigor, siempre necesito vigor. Y el problema que tengo es con eso, con la destreza y la inteligencia. Que no tengo... de momento me puse a subir mi inteligencia. A ver si noto el daño al encantar el arma. Pero tampoco noto yo mucha cosa, y porque los hechizos de por sí que tengo no hacen una mierda de daño. A ver, no mierda, es al principio del juego. Tú te has hecho una build para el final del juego. Yo me he hecho una build para el final del juego, ¿y eso? A ver qué dice por ahí, Den. Hay una ciencia que te pone cuatro espadas. Está muy bien para combinarlo con un ataque de fuerte para romper la postura de una. ¿Cómo para ponerte cuatro espadas? Creo que es una ceniza que me hace algo así, ¿no? ¿Te refieres a esto? Creo que la tengo. Y de hecho, creo que me había mencionado que es bastante buena ponerte esto porque rompes la postura muy fácil. Pero de momento yo no, eso no, con el conjuro yo no lo he visto. No sé, que la ceniza baje la más postura que el conjuro. Yo con esto no he notado que baje postura. Vale. Y todo esto... ¿Hay algo más? Hay un montón de tarros aquí. Y tengo mucha curiosidad de saber por qué, porque de momento no sabemos nada sobre los tarros y el árbol áureo. A ver, tienen el sello de cera arriba, que sale el árbol áureo, pero a partir de ahí, que vienen a morir. Mira, busca esto en la zona roja. Si te digo esa katana filo lunar, es una katana para tu build. Según te falta explorar, porque te falta un huevo de hechizos. Y el bastón que llevas es para principiantes. Tienes que buscar un bastón de magos mejor. Creo que la ceniza baja más. Puede ser. Hay mucho test. Sí, lo de la katana... Lo de la katana... Lo tengo pendiente. Porque, a ver, a mí ya me han dicho que está por aquí. A mí ya... ¿Qué es? Esto es el caramelo que me falta. Y ya me han dicho que está por así. Por eso yo tenía ganas de ir a Kaelir. Pero como todo el mundo me dijo que era una zona de demasiado nivel, pues dije, pues nada, me vengo por aquí. Y el bastón... he conseguido estos dos de aquí.
El bastón de pilar refulgente cariano y el bastón de hoja refulgente cariano, que en estadísticas son peor, ¿no? Aquí lo veis que son peor en todo. Este es peor en todo y este es peor en algunas cosas. Pero uno potencia los hechizos de espada y otro los hechizos de hoja. Y eso lo tengo que testear. Porque no sé si me compensa, ¿sabes? ¿Sabes? Si la potenciación de hechizos de espada y de hoja, que son los que uso, compensa la falta de stats respecto al de la reina semihumana. Y bueno, es que a ver, el de la reina semihumana lo tengo subido a nivel 3. Lo tengo a más 3, la verdad. Sí, la ceniza la tengo, porque a Roy, que de hecho hicimos la misión de secundaria del tío ese. Le compramos todo. Porque me está siendo muy rápido. Puede ser. ¿Por qué no mejoras tu arma y bastón? Eso es una manía mía. Bueno, están mejoradas, ¿eh? O sea, el bastón lo tengo a más 3 y la Uchigatana también la tengo mejorada, ¿eh? A más 4. ¿Por qué no las mejoro más? Soy una persona que no tiene costumbre de mejorar las armas. De vez en cuando las mejoro. ¿Sabes? Simplemente, literalmente, o sea, normalmente en ningún juego mejoro las armas. Porque tengo la mala costumbre, y ya me dijeron que aquí debería verse diferente, de que nunca mejoro las armas porque tradicionalmente los juegos mejoran las armas. No sirve de una mierda porque en cuanto cambies de zona te vas a encontrar un arma mejor. O te vas a encontrar un arma de un color diferente que va a ser mejor a tu arma mejorada. Pero aquí ya me dijeron que no, que las tengo que mejorar. Pero como no tengo claro qué armas voy a quedarme ni tal, porque aún no al principio, pues tampoco quería gastarme las piedras de forja a mejorar armas que luego igual no uso. Pero igual es un fallo mío que también es un poco de la hermandad del puño cerrado. El de meteorito creo que me lo mencionaron también, que es un bastón, ¿verdad? Creo que se me lo mencionaron. Nada, pero lo dicho, seguramente, en cuanto acabemos de explorar esta zona de aquí, Liurna, hago una pausa en Liurna. ¿Sabéis? Cuando acabe esto y esta zona del agua, hago una pausa en Liurna, que le den por culo a Liurna a oeste y al norte. Y me vaya a la zona de Caelith. Y me vaya a la zona de Caelith a explorar un poquito, la verdad. Y a la del río Sofra. Al río Sofra tengo muchas ganas de ir. Pero bueno, a creer que le tengo ganas, porque ya me dijeron que ahí seguramente encontré cosas guay, sobre todo en cuanto a armas y tal. Las piedras de forja no se acaban, excepto las de nivel 25 a 10. O sea, acabar se acaban, pero las tienes que farmear. Si eso ya lo sé. Es que no me gusta gastar. Tengo que apiñarlo todo y acumularlo. Por aquí, ¿no? Aquí. Sí, está aquí al lado. O sea, si ya me dijeron que por aquí tenía muchas cosas, por eso lo tenía pendiente. Pero como todo el mundo me dijo cuando acabé, o sea, cuando estaba aquí, cuando después de matar a Godric, quería venirme, me dijeron, no te vayas ahí todavía, que esa zona es muy difícil. No sé qué, tira para Liurna, que vas a encontrar cosas, güey. Dije, pues nada, pues me voy para Liurna. Ya iré a Caelith más adelante. Vale, ¿qué estaba haciendo aquí? Que ya me estoy perdiendo. Con la charleta, o si monotaría, me pierdo. Vale, estaba explorando esto. Vale, esta es la parte de abajo. Esto está todo explorado, así que esto me vale verga. Solo estaba Estebos por aquí. Y aquí accedo a la parte de atrás, que también la conozco, porque es la del camino. Pues igual nos vamos a hacer otro boss ahora, ¿eh? Y nos vamos a la mazmorra de los puñales negros. Que dejé el boss sin hacer. O sea, aquí ya no queda nada más. Mira, las demás 25 no son infinitas. Hay un tipo de armas que solo llegan a más 10. Ah, o sea, mira, eso no lo sabía, lo de que solo hay armas que hay armas que solo llegan a más 10. Eso, por ejemplo, eso sí que no lo sabía. Sí, a ver, imagino que las forjas de piedra de bajo nivel te vas a cualquier mina y te pones a chino farmearlas como un cerdo, ¿no? Es un poco la mecánica, las piezas de forja de bajo nivel.
odio un montón este conjuro que se me rompa, ¿eh? Las espadas al chocarme con cosas. Lo odio, pero a muchísimo nivel. No tiene ninguna cueva oculta ni nada, ¿no? No parece. Esto ya es para bajar para la zona de abajo. Vale, pero una duda. Y espera, aquí hay un muro. ¿Dónde está el muro? ¿Cómo subo a esta parte de aquí arriba? O sea, ¿cómo llego hasta este pueblo? Tengo que dar un rodeo por la parte de abajo. Tengo que bajar por aquí. O sea, no quiero subir ahora, pero quiero subir el próximo día a esta zona de aquí, que vemos que hay un pueblo que tiene banderas amarillas, que entiendo que tiene que ver con, con los tíos de la locura y los tres dedos y toda la pesca. No hay un núcleo raro que se los das a los gemelos en la mesa redonda y te las venden. Ah, te puedes comprar infinitas, uno o dos, pero tienes que ir a dos minas. Ah, vale. Es que la mesa redonda de los vendedores también lo tengo un poco visto, ¿eh? ¿Por qué no se puede subir? Pues igual sí que tengo que dar un rodeo para subir a esta parte de aquí arriba. Sí, Cody, tranquilo. Vale, confirmamos que por aquí no se puede subir. Vale. Vale, pues esta zona nos queda explorada. Entiendo que para venir aquí tenemos que dar un rodeo que no sé muy bien por dónde darlo. Vimos unas piedras. Igual podemos bajar por aquí, que vi que había unas lápidas. Igual podemos bajarlas y desde aquí ya vamos, damos un rodeo por acá. Intentamos subir por este lado. Porque otro lado no se me ocurre. Si me ha dicho, tiene aquí pinta de entrada al pueblo. Por esta zona de acá. Vale, pues nos vamos a hacer el boss de las catacumbas. No sé por qué me lo dejé sin hacer, la verdad, el boss de las catacumbas. Como el arma de Rogi. Y venga. Uf, es verdad que esto estaba lleno de esqueletos. Qué pereza. Sois súper pesados. ¡Hostia! Que me hace paradas y todo. Canto. Dejo este conjuro preparado por a ver qué hay. Hello. ¡Hostia! Una sombra del cementerio. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me come la cara! He estado bien la batalla, ¿eh? ¿Sabes para qué sirven las piedras arcoíris? Yo las uso, no sé si hay otros usos, pero yo por ejemplo las uso para saber si me mato antes de saltar a un sitio. La tiro y si se rompe es que me muero al caer. Pero no sé si tienen otros usos. Por eso la tengo, mira, de hecho la tengo ahí en coso rápido. Vale, a ver, vamos a calmarnos. Vale. Utiliza de guerra. Nos ponemos una de daño sagrado, estándar, no quiero hacer nada. Ah, a la verga. Igual debería ir a darle un abrazo a la de la mesa redonda y vengo dopado, ¿eh? Sabes mucho entonces. Lo descubrí de pura casualidad un día, ¿eh? Y la tiré sin querer. Joder.
Me cago en mi vida. Pepe, hay más de uno. Hay otro aquí. Mierda, 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 mierda. Muerto. Me ha, o sea, mientras me comía, mientras me sorbía los sesos, me han clavado 5 flechas, me han empalado. Y yo creo que me han dejado embarazado y todo, ¿eh? Joder. Vale, con calma, Kobe. Mira, que te den. ¿Sabes qué? Voy a seguir corriendo. No me interesa tu rollo. Ya. Está haciendo la vida un poco imposible, ¿eh? Baby. Hola, ¿qué pasó, nena? Que me hace un hijo, que me hace un hijo. Vale. Vale. La matamos fácil. O sea, le hacemos muchísimo daño. Chill. Calma. Voy a beber agua. Y vamos a concentrarnos, ¿vale? Joder, joder, joder. Madre mía, madre mía, madre mía. Mierda, mierda. Muerto, muerto, muerto. Déjenme en paz, señora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Vale. Mierda, mierda. Wow. Literalmente somos un Glass Cannon contra otro Glass Cannon, ¿eh? Literalmente. No sé qué hacer, no tengo ni idea de cómo enfrentar a esta señora. Es que aunque mate los esqueletos, como me meto un combo, me manda pa Asturias, ¿eh?
Joder. Vale. No te acerques a mí. Mierda, 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 mierda. A tope de vida. Calma, ¿vale? ¿Parry? Buah, te he reventado. Te he hecho un hijo. ¡Ah, ya está! Vale. Vale, sé que es débil a sagrado también. Ceniza de hechicero de la doble virtud. ¡Uf! ¿Y esto qué es? Raíz mortuoria. Ah, por eso vibraba. Vale, vale, vale. Hay otro truco para saber si te vas a matar en los precipicios. ¿Sí? ¿Cuál? Porque lo único que conozco es el de las piedras arcoíris, que no sé. Y me da pena gastarlas porque no tengo muchas y entiendo que ese no es su uso. Entiendo yo que no es su uso principal. Igual me equivoco y ese sí que es su uso principal. ¿Dónde está? Invocaciones. Este no es ceniciento, se nos cae tal. Ta, 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 ta. El espíritu de un hechicero de raya lucaria que porta una máscara de piedra. Quienes estudian el epítome de la doble virtud son la élite de la academia, capaces de dominar los hechizos cometa esquirlado de piedra refulgente y estallido de cristales. Ah, se llama de la doble virtud y tiene dos caras su casco. Vale, vale, vale. O sea, entiendo. O sea, que te ponen caras como, ¿sabes? Por cada título universitario que te sacas, te dan una máscara diferente, ¿no? Cuando atacas, tus ataques hacen que te muevas hacia adelante. Pero si la caída te mata, si atacas, no podrás caerte por el borde. O sea, me dices, por ejemplo, esto que me va moviendo hacia adelante. Si es una caída que no me va a matar, me caigo. Pero si es una caída que me mataría, no me caigo. Pues eso lo tenemos que probar el próximo día, ¿eh? Porque ahora creo que ya se me ha pasado el tiempo, a ver. ¿Cuánto llevamos de streaming? Hostia, increíble, Nicla, 1 hora y 35. Qué bien, qué manejo del tiempo, espacio temporal tengo. Vamos a salir de aquí. Coño, pues igual lo podemos probar eso ahora, ¿eh? Ah, que el tío sigue aquí, pero ¿por qué sigue aquí? O sea, te juro que este es el tío, no sé por qué está aquí. Cuando supuestamente defiende mausoleos. O sea, me he cargado como dos o tres mausoleos y sin ninguna protección. Y este, mientras tanto, protegiendo aquí esta tumba que no sé muy bien el porqué. ¿Cuántas runas tengo? Joder, claro, es que morí un montón de veces. Qué asco. Qué mal. Vale, voy a quitar esto. De que esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Vale, vale, vale. Uf, pues toca una zona de exploración. Tenemos que explorar toda esta zona central, ¿vale? Mima. Mima. Ya me está dando la ansiedad de verlo, porque ya nos ha costado mapear toda esta zona, que viene siendo un puto pasillo. Aquí es más amplia. Como para mapear todo esto.
Entiendo que al ser una zona amplia, acuática y demás, no va a haber muchas cosas. Entiendo yo. Que igual me estoy confundiendo completamente y esto es Jesucristo, ¿vale? Y está lleno de cositas. Espera, vamos a probar un momento. Está por aquí. Vamos a probar esto un momentito. Vamos a darle invoke las agujas doradas y el kit de costura que tenemos. Y de paso, mira, probamos el coso, a ver si cómo funciona. Y vos, ¿qué tal? Ah, no es para él. No. Pensé que era para ti, a ver. No tiene pinta de asesinato, ¿no? A ver. ¡Ah! Ah, pues es verdad, míralo. Anda, coño, curioso. Hostia, trucazo de Ar, ¿eh? O sea, esto ha sido un trucazo. Vale. Pues gracias por el truco, ¿eh? Porque mira, me ahorro piedras arcoíris. Que, a ver, que igual no valen para nada más si me las estoy ahorrando para tener, pero bueno. Cosas. Te voy a decir, Dear. Te voy a confesar una cosa. Tenía cero esperanzas en el truco. Tenía cero esperanzas en ti. Espero que me perdones. Te pido me perdonas. En fin, Chorbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. A Dean, Cody, Calquera, Gumi. Mañana más. Lo dicho, lo voy a poner por Twitter. A ver si os interesa más, pero lo estoy pensando este año. Estaba pensando comentar las conferencias, ¿vale? Lo hicimos en el último Nintendo Direct, que lo comenté con Mai, pero tenemos problemas. Y el problema es que no me apetece comentarla solo, ¿vale? Tenía pensado comentarlas con Mai también, pero Mai está con el tema de las oposiciones, así que Mai está out, Mai no existe. Y dos, el otro que tenía pensado es un colega mío que también hace streamings, que se llama Anto y más, conoce mucho de temas indies, de temas de juegos retro, que nos pasó en el Nintendo Direct, que anunciaron un montón de juegos que eran remasters de juegos clásicos, y Main y yo en plan, otro RPG genérico indie, y quedamos como el culo, ¿no? Pero tampoco va a poder. Así que tengo que echar un vistazo, ¿vale? Ya os comentaré si lo hago o no. Y por último, recordar, ¿vale? Que tenéis emojis gratuitos y demás en el canal, ¿vale? Y nada, lo dicho, buenas noches. Y a mamarla. Venga, hasta mañana. Bye bye. Tico, 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 tete. Tico, 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 tutu. Tico, 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 titi. Tico, 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 tot.